Mi convidada de esta noche es una mujer cabezona y testaruda. Ella se define de esa manera, afortunadamente, porque gracias a su cabezonería hace más grande al flamenco. Eva Hierbabuena, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De una familia de Granada, nacida en Frankfurt, sin antecedentes artísticos, y la niña no sale a bailar ahora. Así es. Padre, mi padre es albañil, mi madre ha sido peluquera, lo tuvo que dejar por pequeño accidente laboral. Y bueno, no hay, como tú has dicho, ningún antecedente en la familia, un hermano de mi madre que toca el saxo, mi tío Santiago, pero poco más. Y bueno, cuando yo volví de Frankfurt, que tenía 15 días, fui a vivir con los abuelos y mi abuela pues tenía, aparte de mi madre, dos hijos más, mi tío Santiago y mi tía Encarnita. Y mi tía Encarnita tenía claro que yo me iba a dedicar a la danza. ¿Quién dijo la niña debe bailar flamenco porque cuando lo escucha en la radio le entra como taquicardia? Ella fue, mi tía Encarnita fue, sí. Llevar a Eva a una escuela, Eva tiene que ir a una escuela a aprender y bueno, desgraciadamente murió muy joven, con 29 años. Yo tenía entonces 11 años y mi madre y mi abuela, por cumplir ese empeño y ese deseo que ella tenía, dijeron, bueno, pues vamos a llevar a Eva a una escuela. Y sí, así fue, con la sorpresa de que yo era muy, muy, muy tímida, mucho. entonces, bueno, pero era incapaz de decir que no a, si mi madre decía que tenía que ir a una escuela, pues bueno, yo voy a una escuela, y más por ese empeño que por mi tía, ¿no? Y fui. Y bueno, aquello para mí fue, la primera semana fue horrible porque no sé, era todo un mundo desconocido para mí, tenía que compartir pues con muchas más niñas, el primer paso me aterraba, pero bueno, poco a poco yo me di cuenta de que aquello me ayudaba, ¿no? A sobrellevar una esa terapia. Timidez. Exactamente. ¿Así? Fue una terapia. Además, tú dices, Eva, que donde te sientes de verdad libre, es en el escenario. Sí, totalmente. Yo siempre digo que el escenario para mí, si es verdad que la libertad existe, porque a veces uno tiene sus dudas, yo creo que la conozco, y la conozco gracias al flamenco y gracias al escenario, esa magia que surge en ese espacio tan, tan maravilloso, ¿no? Hemos hablado de tus padres, de origen humilde, tu padre albañil, tu madre peluquera, tuvieron que emigrar a Frankfurt. ¿Cómo asisten al éxito, a la fama de su hija Eva María? Muy bien. Yo entiendo que al principio, si para mí todo era un mundo nuevo, para ellos igual, porque mi padre no conocía nada del mundo del flamenco, ni a los flamencos, ni, bueno, él le gustaba, a lo mejor con 11 años yo recuerdo que me llevó a un festival que hoy en día se sigue haciendo, en los Jíjar, el festival flamenco, y él se quedó muy sorprendido cuando yo llevaba más o menos un añito dando clases de baile, y a mí poder asistir a un festival, ver a aquellas figuras como Juan Peña Lebrijano, Manuela Carrasco, la familia Fernández, Camarón, o sea, a mí aquello me impactó tanto que cuando terminó el festival y íbamos de vuelta a casa, le dije, papá, yo quiero aprender ese baile que yo he visto, yo quiero saber de este mundo. Entonces, y algo que te sorprendió, Eva, es comprobar que eran gentes normales. Sí. ¿Verdad? Yo pude entrar a camerino momento, horas antes de que luego ellos subieran a trabajar al escenario, y a mí me sorprendió mucho la transformación. Es que yo decía, es imposible que sea la misma mujer que yo he visto en el camerino, y con los años te das cuenta de que a mí, bueno, lo que me impactó fue eso, ¿no? Esa forma de poder camuflarte, ¿no? De poder de alguna manera ser otra persona y quizá pues llevar un poco mejor eso de la timidez, ¿no? Un abuelo tuyo te dijo un día, Eva, hierba
que está para ti, no hay otra vaca que se la coma. ¿Te acuerdas de esa frase, verdad? Sí, mi abuelo Luis. Abuelo Luis. ¿Cuál es tu hierba en el mundo del flamenco? ¿Cuál es tu parcela? ¿Qué le das tú? ¿Qué te da el flamenco a ti? A mí el flamenco yo siempre digo que me ha dado muchísimo, por eso siempre estaré agradecida, ¿no? Me ha dado la oportunidad de conocer otras culturas, otros países, compartir con la gente muchísimos sentimientos, acuerdos y desacuerdos, necesidades, alegrías, penas, todo, ¿no? Entonces, siempre estaré agradecida. Lo que yo pueda dar al flamenco, no lo sé y creo que todavía tienen que pasar muchísimos años para... Y bueno, yo creo que pasarán y no estaré y no habré dicho nada, ¿no? Me parece algo tan, tan fuerte y tan, tan osado, no sé. Yo creo que le tengo que dar muchas gracias al flamenco porque me ha dado la oportunidad de sentirme realizada en muchísimos aspectos de mi vida, ¿no? Y estaré siempre agradecida y doy la gracia no solo por eso, sino que trabajo es lo que me gusta, vivo de lo que me gusta y eso para mí hoy en día es lo mejor que uno puede tener. Tener un trabajo al que le tienes un amor incondicional, tienes trabajo, te llevas bien con los compañeros, eres respetada, respeta, no se puede pedir ¿qué más se más? Puede pedir? No, estoy de acuerdo contigo. No se puede pedir más. ¿Qué te dice tu hija Manuela cuando te ve bailar? De pequeña es curioso, pero no ella nunca decía nada, ¿no? Ella tenía, yo siempre he dicho que tiene muy buen oído. Tiene una opinión y un criterio que a mí me sorprende muchísimas veces. Pero ahora que tiene 15 años sí que a veces me dice, hoy no sé. Hoy me ha gustado más, hoy me ha gustado un poquito menos, incluso a su padre, a Paco, ¿no? Me encanta esta parte de la música, del espectáculo, no sé, ella da un poco de su opinión, pero siempre y cuando se la pedimos, mientras no. Uh-huh. Y es verdad que, Eva, es verdad que en algún momento te planteaste darle a Manuela un hermano o una hermana, pero que renunciaste a esa idea para dedicarte por completo al flamenco. ¿Eso es así? Eso es así. Nunca, nunca ves el momento, ¿no? Tú dices, bueno, vamos a esperar un poco, porque cuando... A ver, ¿cómo te explico? Cuando tú luchas tanto, crees en algo, defiendes algo, y siempre, siempre se está esperando, ¿no? Esa oportunidad... que dices, este es el momento yo de hacer algo, sigo teniendo inquietudes, tengo que hacerla. Yo digo que cuando hay algo que te empuja, hay una inquietud ahí que está rondando, no se debe de esperar, ¿no? Hay que hacerlo, no se puede uno relajar. Entonces, nunca ves el momento, dice, bueno, ahora y ahora te llaman y te dan una notición y una alegría, vamos a trabajar aquí, vamos a hacer esto, y tú dices, oh, voy a esperar, hasta que llega un momento que, bueno, pues que Manuela tiene 15 años, ¿no? ¿Te has arrepentido de esa decisión? Hoy todavía no. Me hubiera gustado muchísimo, sí que es verdad, quizá que Manuela hubiera tenido menos edad, pero por otro lado yo digo, bueno, aún creo que puedo estar a tiempo y quizá Manuela tiene 15 años y disfrute de su hermano de otra manera, igual que nosotros, ¿no? Todavía no he descartado esa idea. Un día te voy a decir, Eva, que alguien que quisiera bailar en tu compañía, primero tenía que ser buena persona. ¿Buena persona por encima de buen bailador o buena bailadora? Yo creo que hay dos cosas que van juntas, ¿no? Cuando una persona tiene el corazón de alguna manera sensible, tú empiezas a darte cuenta de que una persona tiene madera, ¿no? Tú dices, él puede bailar bien.
tiene condiciones. Creo que hay algo antes que te llama la atención de él, seguro, ¿no? O de ella, ¿no? O como cantador o como guitarrista. Siempre hay algo que te hace mirar a esa persona. Y yo creo que lo primero es la condición como persona, ¿no? Esa ambición, o sea, tener buenos cimientos, ¿no? Exactamente, esa tener ambición buenos cimientos. De aprender, de realmente tenerle un amor incondicional a su trabajo, no, no por la popularidad, no por la por lo que por el entorno de lo que conlleva ser artista, ¿no? Me gusta mucho o cuando intérprete dices, o creador, ¿no? Me gusta mucho cuando dices que tú defiendes el arte, no el artisteo. No, yo escuché esa frase de Fernanda de Bernarda, de que una cosa es el arte y otra el artisteo. Y ¿Porque el es artisteo verdad. Qué es, Eva? Uf. La tontería. Sí, es esa parafernalia que hay alrededor, ¿no? Hay gente que, bueno, no sé, cualquier situación es buena para cualquier momento es bueno para buscar una cámara, ser protagonista cuando no te corresponde, no sé. Es algo muy, muy complicado que yo creo que a la larga es una factura muy grande la que uno paga, ¿no? Y creo que uno tiene que defender su trabajo trabajando, ¿no? Claro. Ese es mi pensamiento. Es nuestro mejor aval siempre. Lo demás siempre viene solo, ¿no? El trabajo bien hecho es nuestro mejor aval. Sí, de ahí que decía mi abuelo, hierba que esté para ti, no hay vaca que se la coma. De todas maneras, con el debido respeto, yo creo que hay mucha, en fin, que no suene mal, pero hay mucha tontería en el mundo de los artistas. Y además se confunde muchas veces el capricho absurdo con la necesidad, con lo que se necesita de verdad para trabajar. Yo creo que el problema viene de años atrás, de una falta de información, del querer, de que los padres quieran que los niños sean lo que ellos no han sido. Todo viene desde los inicios, ¿no? Hay gente que está bailando y cuando tú les preguntas por qué bailan, no lo saben. O hay gente que te dice, pues yo bailo porque a mi madre le gustaba que yo bailara, porque mi madre me trajo a la academia. Entonces te das cuenta, quizá a veces los padres no sabemos tampoco escuchar realmente, observar qué es lo que nuestros hijos demandan, ¿no? Y yo creo que todo empieza también desde ahí. De hecho, son tus padres los que te llevan a una escuela. Está en los padres y está en el profesor hacerles entender que en 6 meses o en 2 años uno no es artista. Pero ser artista se aprende, o eso se lleva o no se lleva. Yo creo que ni se piensa. Surge. Cuando uno dice yo quiero ser artista, es muy complicado. Uno empieza, yo quiero trabajar en esto porque me gusta, no sé, pues quiero ser médico porque me encanta la medicina, me encanta tener esa satisfacción de curar a alguien, de hacer el bien por alguien, ¿no? Yo creo que todo, cuando alguien hace algo que realmente no le gusta y que es porque le han dado un consejo y por el buen vivir, por el tener algo seguro o ganar dinero fácil, eso nunca acaba bien, ¿no? Pero algunas manías sí que tienes tú, Eva. Sí. Por ejemplo, no soportas ver unos zapatos encima de la mesa. No puedo, fatal. No puedo. No soporto ver los zapatos encima de la mesa, una tijera abierta. Hay cosas que... Sin embargo, el número 13 te encanta. Me encanta. ¿Y eso? No lo sé, es un número que a mí no me ha dado yuyo, ¿no? Como mucha gente, el 13, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Bueno, hemos dicho que en Frankfurt viviste nada, 2 semanas y un día, nada. Tú eras de Granada. Yo soy de Granada. Como era de Granada un hombre al que yo admiré, seguro tú también, Carlos Cano. Un día me dijo Carlos que él era un representante de la mala folla granaína, y además él me decía en aquella conversación, Eva, que la mala follá era una seña de identidad de Granada. O sea, que no es algo malo, ¿no? No, no. Yo creo que Granada tiene un humor muy especial, ¿no? Y a lo mejor no es fácil de entender.
quizás choca un poco, ¿no? Al principio, pero cuando yo creo que cuando una persona acepta tener a un amigo como amigo, da igual que sea de Granada, de Sevilla, o sea, de cualquier parte de Andalucía, de cualquier parte de España o de cualquier parte del mundo, ¿no? Eva María es tu nombre de pila. ¿Quién te cantó una vez? Unos chavales, creo. Llegaste no sé dónde, que tú me lo vas a decir ahora, y te Sí. cantaron la canción esa de Eva María se Se fue fue. buscando el sol de la playa. Ea, sí. Eso fue en la 11, aquí en Sevilla, antes estábamos, bueno, en plena creación de lluvia y yo tenía pues esas inquietudes de cómo se ubica una persona que no ha podido ver nunca en nuestro espacio, ¿no? O sea, a mí aquello era algo que me inquietaba y creía que era necesario para mi trabajo, para lo que estaba desarrollando, tener contacto con ellos, ver cómo trabajaban en la 11 con ellos y la verdad que fue un día que no voy a olvidar nunca, ¿no? Dicen que los niños ciegos, Eva, ríen de forma diferente, que te prestan mucha atención. Un niño que no que nace sin ver no puede imitar. Entonces la sonrisa es algo que tú imitas y que a veces haces sin sentirla, ¿no? Por quedar bien, ¿no? Ellos cuando se ríen, ríen de corazón, les cuesta sonreír, ¿no? Y bueno, yo tengo un recuerdo de ese día con un cariño y un amor inmenso porque yo iba con mucho miedo, sinceramente, ¿no? Iba con miedo porque yo decía, no quiero salir triste, no quiero, y yo salí más contenta que nunca, ¿no? La sorpresa mía cuando entré y me presentaron, mira, es Eva y la hora, y fue a dúo, o sea, fue como si todos estuvieran pensando lo mismo, ¿no? Cantando mi Eva María se fue y ahí ya empecé a reír, a hablar con ellos y maravilloso. Si les invitaras a comer a tu casa, eres una magnífica cocinera, me han dicho. Y no tanto, no Eso tanto. me han dicho, eso me han dicho. ¿Con qué le sorprenderías? ¿Qué es lo que te sale mejor? Me sale muy bien el arroz. El arroz ¿Qué con plato más arroz con traicionero, eh? El carne y la arroz, eh. cazuela de marisco. ¿Cómo haces la cazuela de mariscos, Eva? Todo el sofrito que ya conocemos, cebolla, tomate, pimiento, ajo y marisco, pues cigala, cazón, almeja, mejillones, calamares, bueno, todo, de todo un poquito, ¿no? Es un plato que la que realmente lo hace bien es mi madre. Mi madre es muy buena cocinera. Pero te gusta mucho la cocina japonesa. Me encanta. ¿Qué tiene la cocina japonesa? A mí la Porque a comida mí no me termina japonesa, ay, me encanta. de. Dime algo, ¿por qué Es te muy gusta? sana. A mí me sienta, yo Sí. me sienta muy bien, hago rápidamente la digestión, no sé, a mí me parece exquisita, ¿no? Sobre todo eso, por lo natural, no hay grasa, no hay, no sé, a mí me gusta muchísimo. Las algas, el sushi, me encanta todo. ¿Y por qué a los japoneses les vuelve locos el El flamenco? flamenco es algo ¿Por que qué? yo creo que, no sé, aunque ¿Qué descubren ahí? parezca mentira, hay mucha similitud, ¿no? Yo, desde que yo conocí el flamenco hasta ahora, yo siempre he dicho que en el flamenco el machismo aflorado. Es algo, y fíjate, no sé, me van a matar los japoneses, pero yo lo veo machista, ¿no? Hay cosas que cuando yo las vi me chocaban, ¿no? Como ver un hombre andando por la calle y la señora siempre dos o tres pasitos Poquito por por detrás. Y yo detrás. decía, no sé, ahí los ves que les cuesta exteriorizar, ¿no? Yo creo que ellos encuentran en el flamenco aquello que yo encontré en su momento de una forma de sin hablar y sin un medio de lenguaje con el cuerpo, a través de la voz, a través de la música, y es increíble porque yo he visto a Kojima-san, que le tengo un cariño inmenso, llorar escuchando a la niña Los Peines, ¿no? Llorar. Llorar. Llorar de verdad. Lo del flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿era algo de justicia? ¿Era algo necesario? ¿O cómo lo has vivido? Bueno, yo he estado pendiente de todas las noticias, de si sí, de si no, y sinceramente, bueno, me he alegrado como todo el mundo.
creo que es el mejor homenaje que se le puede dar a todas esas figuras que ya no están, porque creo que son ellos los que realmente han luchado en unas condiciones bastante, bastante diferentes a las nuestras hoy en día, y con un poquito también de a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que esto es algo que hay que llevar tranquilamente, porque yo tengo mi miedo también, ¿no? Cuando todo el mundo con muchísima alegría, pero lo único que escucha es hablar de subvenciones y de dinero y de, no sé, a mí hay algo que me, yo creo que el flamenco, aparte de subvenciones y de algo económico, necesita otras cosas, ¿no? Entonces, contenta, pero ahora hay que ver. Te preguntas darle, para darle qué va a tiempo, servir eso, ¿no? Darle tiempo y a ver qué pasa, ¿no? Yo espero que se hagan las cosas bien, con tranquilidad, y que seamos conscientes de realmente, de todo lo que necesitamos, ¿no? Creo que hay que empezar desde abajo, como siempre, hacia arriba, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué pasa también cuando tienes la oportunidad de salir, de conocer y de ver que realmente el flamenco ha sido considerado universal desde hace muchísimos años? O sea, es como tú, hoy estás aquí, mañana estás en Wellington, y cuando llegas a Wellington el flamenco es de ellos. O sea, es algo que no sé. O sea, que era patrimonio de la humanidad mucho antes. Sí. Mucho antes. Sí. Bueno, acabamos de estrenar este año 2011. Querida Eva, ojalá tengamos motivos para bailar por alegrías. Sí. En este nuevo año tienes viajes muy pronto. Creo que a Atenas la semana que viene. Luego Atenas, te vas a Londres, Londres, me han dicho. Sí, están. Yo, como siempre, doy gracias, me siento privilegiada, no me quejo para nada y hay trabajo. Pues que te quiten lo bailado y lo que te queda por bailar. Eva, la última pregunta de esta conversación no la hago yo. Se la he encomendado a una mujer que ama el flamenco y el baile casi como tú. La última pregunta te la va a hacer Marta Carrasco. Marta, muy buenas noches. Buenas noches. No, no mires que no está aquí, pero está de alguna manera. ¿Qué tal? Buenas noches, Eva. Hola, Marta, ¿cómo estás? Pues a las puertas, a las puertas. Pero a las puertas de incluso, no sé, de disfrutar contigo también en tus nuevas coreografías, porque siempre estás creando y yo siempre estoy a la expectativa de lo que se te ocurre. Y ahora que has hablado del flamenco, patrimonio de la humanidad, y yo quería saber, porque con todo lo grande que es el flamenco, lo poco que se ha valorado a veces, sin embargo, quedan aún muchos ídolos de barro en el flamenco. Queda mucho por moldear, queda mucho, y tú lo sabes igual que yo, ¿no? Y lo que queda por moldear no es solamente lo económico, como he dicho antes. Yo creo que hay que hacer una reflexión grande de sinceridad, de humildad, de honestidad, de, no sé, por lo menos es mi reflexión, ¿no? De saber disfrutar unos de otros, de defender, defender y bueno, ahora más que nunca yo creo no levantar ni subir, porque ya levantaron y subieron, sino de saber, como los costaleros, llevar el paso, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante ahora mismo, por lo menos para mí personalmente, ¿no? Querida Marta, te mando un beso muy grande. Querida Cristóbal, un beso y un abrazo para los dos siempre. Un beso, buenas cuídate, noches. Marta. Gracias, Eva, hierbabuena por ser mi convidada. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Creo que fue tu abuela Encarnación la que te dijo que para morir basta con estar vivo. Yo te digo esta noche que no te mueras nunca. Gracias. Gracias, Eva. Muchas gracias, buenas noches.